sean todos los amigos y amigas de Utopística. Bienvenidos a esta nueva grabación. Para nosotros es un verdadero placer contar en esta ocasión con la presencia y la compañía siempre agradable del profesor Roberto Ramos Perea. Un placer. Bienvenido a Utopística. Un placer enorme volver a estar aquí en Utopística contigo, Jaime, y disponible para lo que tú quieras. Pero en esta ocasión, la alegría no es solamente por compartir otra conversación ante ustedes con Roberto, sino por hacerlo en torno a su texto más reciente, bajo el título De Tapia, el primer puertorriqueño, tratado biográfico sobre el dramaturgo y escritor puertorriqueño don Alejandro Tapia y Rivera, 1826-1882, y como ustedes podrán observar en cámara, voluminoso, 994 páginas. Sí, así que es una lectura de mucha paciencia, de mucha profundidad y de mucha complejidad. En el prólogo se habla de que este es un texto que te tomó alrededor de una década, pero la pasión, el compromiso, la identificación con el personaje y la historia trascienden por mucho esa década. Seguro. Vamos a hablar de cómo tú fuiste gestando este proyecto para darle esta configuración final. Mira, desde mis tiempos como estudiante universitario, siempre el teatro del siglo XIX fue una fascinación. Ver las maneras en que a través de la dramaturgia y del teatro los puertorriqueños revelábamos nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿no? Nuestro teatro pues nace en pleno romanticismo, que es la época en que toda la identidad estalla maravillosamente en la conciencia de nuestros primeros intelectuales y de nuestros primeros liberales criollos, ¿no? Y Tapia siempre fue una figura demasiado presente en todo el proceso. No había una sola página que yo pudiese leer de la historia y de la literatura del siglo XIX en la que no estuviera de alguna manera presente Alejandro Tapia. Y obviamente pues eso despertó mi curiosidad de maneras muy vehementes, ¿no? Y traté de recopilar desde mis tiempos universitarios todo lo que podía encontrar de Alejandro Tapia Rivera, que es bastante, ¿no? Y me leí sus obras con confusión, con pasión, y descubrí a un hombre que tenía en su conciencia la clave de la puertorriqueñidad. Y eso me estimuló muchísimo a descubrir cuál era esa clave y con qué obras literarias y con qué hechos históricos esa palabrita de la que podemos hablar más adelante definía lo que yo era como puertorriqueño, lo que éramos todos como puertorriqueños. Así que desde mis tiempos universitarios pues vengo acumulando información hasta pues que finalmente me decidí sentar y ponerla en orden y darle una historia y darle una lectura que fuese amable, ¿no? Que fuese dinámica, no un libro aburrido de datos, sino contar la vida de este hombre como si se la estuviera contando a un amigo, ¿no? Indiscutiblemente es un homenaje con mucho corazón y mucho compromiso. Pero para prologar una obra tenías que buscarte a un homólogo, otra persona comprometida con la figura de Tapia, el teatro y la historia puertorriqueña, como es el doctor Edgar Quiles. Y me gustaría, para beneficio de las amigas y los amigos que nos están escuchando en este programa, un planteamiento que me parece clave de ese prólogo, y lo voy a citar. Dar a conocer un nuevo Alejandro Tapia y Rivera en todos sus saberes es hacerle verdadera justicia, sobre todo al evidenciarse a través de lo encontrado por Roberto lo injusto y malediciente que fueron muchos de sus coetáneos y muchos de los que hoy le han rabiado falsas e incorrectas críticas a su obra y a su persona, conformando una lista considerable de importantes estudiosos e investigadores de toda su creación literaria, artística y política. Si de verdad usted quiere saber todo, todo en mayúsculas, sobre don Alejandro Tapia Rivera, y ahora me dirijo a los teatristas, pero todo, y repito, su vida, sus obras, sus ideas, sus sueños, sus proyectos de sociedad,
sus creencias, sus vicisitudes, sus conflictos, sus éxitos y fracasos, sus procesos y motivaciones de todas sus creaciones, lo que no pudo lograrse, todo lo que se le quedó en el tintero, en fin, todo el gigantesco espectro que conformó el espíritu, el alma, la carne, la materia y el pensamiento de este patriota intelectual decimonónico nuestro, vaya a este descomunal, en el buen sentido de la palabra, trabajo realizado. Yo lo recomiendo a todo actor y actriz, a todo director y directora, a todo diseñador y diseñadora, y yo le añado a todo puertorriqueño y a toda puertorriqueña. Porque indiscutiblemente a lo largo de estas 994 páginas hay un nuevo Tapia. Definitivo. No es el Tapia que conocimos con lecturas anteriores. Uh-huh, uh-huh. Es fresco, es profundo, es complejo, es dialéctico, adelanta, retrocede. Pero lo más importante, que es lo que te quiero, quiero tu comentario, cuando Edgar plantea todo, esa complejidad, esa dimensión del trabajo, y también por lo injusto y maledicente que fueron muchos de sus coetáneos y muchos de los que nos acompañan al presente. Eso ¿Cómo es este así. Texto reivindica esa figura tan monumental de don Alejandro Tapia Rivera? Cuando Edgar dice todo, además de estar siendo generoso porque es mi amigo personal desde hace tantos años, pero sí hay, está claro que mi intención fue hacer un tratado. Uh-huh. Los tratados lo incluyen todo lo que existe sobre algo. Y yo tuve la fortuna o la desgracia de dedicar demasiadas horas a ver todos los documentos donde la palabra Tapia se mencionaba. Y eso incluye toda la prensa del siglo XIX. Estamos hablando de periódicos completos de 10, 12 años, el Buscapié, por ejemplo, el Progreso, La Razón, que fueron periódicos en los que Tapia combatió, en los que Tapia polemizó, en los que Tapia desarrolló una personalidad que obviamente no fue del agrado de mucha gente. Tapia es una figura que encarna un impetuoso sentido de contradicción. Y esa contradicción terminó por definir mucho de lo que nosotros somos. Los puertorriqueños somos en cierta forma una extraña contradicción. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido bajo la bota de dos imperios. Uh-huh. Y siempre esos imperios han exigido nuestra lealtad. No solamente nuestra lealtad de corazón, sino nuestra lealtad económica, nuestra lealtad de hacienda, nuestra lealtad de lucha, nuestra lealtad ideológica, ¿no? Y entonces todos aquellos que se resisten a ejercer esa lealtad entran en grandes contradicciones. Tapia fue un individuo que trabajó para el gobierno español durante toda su vida. Así que trabajando para el gobierno español tenía que buscar las maneras de no solo cuestionar las políticas imperialistas españolas en Puerto Rico, sino poder vivir en unión al cuestionamiento y en unión a la aceptación de que no había posibilidad de cambio de eso si no había una lucha o una confrontación con ese imperio. Eso crea unas terribles contradicciones en todos los puertorriqueños. Lo mismo nos pasa hoy, Jaime. O sea, ¿cuántos de nosotros no dependemos económicamente, ideológicamente, en nuestras actividades cotidianas del imperio norteamericano? Pero nos sentimos tan puertorriqueños y nos sentimos que esta isla nos pertenece, pero nuestra condición de vida está indisolublemente atada a unas condiciones imperialistas. Eso crea entre nosotros un gran sentido de contradicción. Ya lo decía Albert Memmi en su maravilloso libro de la anatomía del colonizado, de que los colonizados vivimos en perpetua contradicción. Tapia logró tratar de descifrar esa contradicción, sobre todo en las primeras páginas de sus memorias, que es un monumento a la literatura puertorriqueña, esas páginas, ¿no? De cómo amar al país y al mismo tiempo aborrecerlo, cómo estar inconforme con lo que sucede y al mismo tiempo dar la vida y la sangre porque cambie, ¿no? O sea, esa contradicción a mí me pareció que era definitoria de nuestro ser nacional. Y hay que seguirle investigando y hay que seguirle buscando esas raíces. Por eso le llamé el primer puertorriqueño, porque es el primero que descubre esa cualidad nuestra que va por encima de cualquier mentira que nosotros quisiéramos creer de nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que va a la médula de la razón de ser nacional.
tanto en el texto como en los cursos que has impartido, trabajas de una manera muy detallada la importancia y la influencia del romanticismo decimonónico, no solamente en una figura como Alejandro Tapia y Rivera, sino que el romanticismo, su vinculación con el nacionalismo, Claro. su vinculación también con todas las grandes transformaciones políticas que se dan en Europa y en América, es clave para beneficio de las amigas y amigos internautas. Vamos a hablar un poco de ese significado del romanticismo en ese contexto Claro. y cómo el romanticismo influye en Alejandro Tapia y Mira, Rivera. la primera condición o la primera característica fundamental del movimiento romántico es la lucha por la libertad. O sea, no puede existir una lucha por la libertad si no la vemos de una manera romántica. Y romántica no lo digo en el sentido amoroso o No, cursi no, que no. pudiésemos algunas personas pensar, ¿no? Sino en el sentido de dar la vida por algo. El romanticismo te exige dar la vida por ese sentido de libertad, por esa individualidad. Te exige darle toda tu fuerza, toda tu pasión, ¿no? El romanticismo es también autóctono, es salvaje, viene de la tierra, ¿no? Esa vinculación del romántico con la tierra es tan vital y tan fundamental. Y el romanticismo es el movimiento cultural y filosófico que despierta los primeros indicios de un sentido de libertad puertorriqueño. O sea, es en el periodo romántico puertorriqueño que podríamos decir que empieza 1833, 1835, por ahí tiene su primer empuje con la fundación del Boletín Mercantil en el 39 y finalmente no concluye hasta pasada la invasión norteamericana, bastante después del Y 98. después del 70 toma también Y una claro, velocidad toma una enorme. velocidad terrible. El romanticismo se constituye la fuerza ideológica de la definición nacional. Por eso es estudiar ese movimiento romántico es tan importante, no por las producciones literarias únicamente, sino por la ideología que nace de esa necesidad de ser libres, de esa necesidad de ser individuales, de que se reconozca nuestra personalidad. Y Tapia lo dice muy claro, yo soy español, no tengo otro remedio, pero yo soy un español de acá, y el español de acá lo llamamos puertorriqueño, no, yo no soy español de allá, ¿no? Y entonces esas diversas Españas van, los rompimientos entre esas diversas Españas van creando una nacionalidad. No nos podemos olvidar que estamos bajo un imperio que es asesino, que tortura, que arresta, que censura, ¿no? O sea, tampoco te puedes tirar así de pecho a decir, ustedes vamos a matar a todos los españoles, como dijo Bolívar, ¿no? O sea, es una situación que es complicada políticamente. Algo que me parece muy importante también como un elemento clave de ese planteamiento de la complejidad de la vida de un individuo tan excepcional tiene que ver con el acercamiento que haces a sus experiencias familiares, esos primeros pasos que son formativos no solamente en la vida de él, en la vida de De cualquiera de cualquiera. nosotros. Y me parece que más adelante también hace dos contribuciones muy significativas en esa etapa, que son la vinculación con la escuela del maestro Rafael Cordero Claro. y por otro lado su vinculación como estudiante en el En el Seminario Seminario Conciliar. Conciliar de San Ildefonso. ¿Cómo podemos explicar ese tránsito y lo que representó cada una de esas etapas en la construcción de esa psicología tan excepcional, ¿verdad? Que después dio otros saltos Claro. particulares, pero esas fueron la formativa. Los años El maestro formativos, claro. Cordero, el Seminario Conciliar y su familia. La primera experiencia formativa es el abandono del padre. El padre abandona a la madre cuando Tapia es apenas un niñito de 5 años, ¿no? Y ese abandono marca su vida terriblemente. Lo hace crear odios contra la milicia, por ejemplo. Los hace desarrollar odios contra el Imperio Español, odios ocultos que revelará muy tarde en su vida, ¿no? Pero el hecho de ese abandono paterno es fundamental. O sea, porque se sintió no solamente abandonado físicamente, se sintió abandonado en su conciencia de ser humano, ¿no? Y tiene él que asumir desde muy pequeñito la dirección masculina de la familia, ¿no? Y entonces eso le hizo perder
todas las oportunidades a las que, por ejemplo, sus amigos tenían, ¿no? La de poder ir a España a estudiar, estudiar leyes, estudiar abogacía, estudiar medicina, ¿no? Y él se tiene que conformar con estudiar contabilidad. Y entonces, claro, desde pequeñito pues acude a la escuela del maestro Rafael, que es una escuela que despierta toda su curiosidad infantil y despierta todo su amor por la belleza, todo su amor por la poesía, por las letras, ¿no? Es el maestro Cordero quien le enseña las primeras letras. Hay un cuadro precioso de Oyer, tú lo debes conocer, donde está Tapia chiquitín mirando el libro que el maestro Cordero le está enseñando, ¿no? Es una estampa preciosa de nuestra historia. Y posteriormente, pues, su adolescencia alebrestada en el Seminario Conciliar, donde está cerca de un año, allí comparte con Manuel Alonso, comparte con diferentes próceres que van a ser de su generación, ¿no? Y yo sé, aparte, yo me siento muy orgulloso de poder dar clases en los salones en que mi maestro Tapia estuvo enseñando, ¿no? Y eso, pues, me reafirma y me da cierta identidad también. Posteriormente, pues, su vida como empleadito meritorio del Departamento de Hacienda, en este mundo cultural que él mismo va construyendo, de las tertulias, de las bohemias, de las primeras compañías de teatro, los primeros amores adolescentes, ¿no? Esa vida romántica que lo lleva a tener un duelo bastante complejo, uh-huh, porque está vinculado a una intriga política, ¿no? Y lo que finalmente logra su exilio, ¿no? Y esas experiencias marcaron definitivamente cuáles iban a ser los amores en el futuro. Ya que has mencionado esos encuentros de Tapia con lo que tú llamas en uno de los capítulos el San Juan romántico, ajá, ¿verdad? Y otra vez el San Juan del romanticismo, pero es ese sentimiento, esa ideología, esa identidad, esa curiosidad inacabable por poder entender, explicar y transformar su realidad, la has destacado también. Y un poco pusiste, también adelantaste algo que tenía apuntado, que fueron las condiciones que condujeron a su primer exilio. Mm. Y esto es importante porque en ese primer exilio, él fortalece entonces relaciones con José Julián Acosta, Román Valdoriotti de Castro, Segundo Ruiz Belvis. Y entonces esa vinculación lo incorpora en unas aportaciones extraordinarias de ese tiempo. Y volviendo otra vez al romanticismo como ideología, cuando nos referimos a la sociedad recolectora de los documentos históricos, cuando nos referimos a la primera biblioteca histórica de Puerto Rico, tenemos que poner esto en el contexto de aquel momento, ¿verdad? Cuando lo puertorriqueño sencillamente estaba casi prohibido. Eso es así, ¿verdad? Porque lo español era lo natural, lo normal, lo establecido, y el planteamiento del reclamo de lo puertorriqueño era todo lo contrario. Pero ¿qué nos puedes decir de ese otro periodo que a mí me parece que debió de haber sido extraordinario? Estos jóvenes en la metrópolis, y con tantas historias de los que pierden el tiempo, lo bien que utilizaron ellos el suyo, ¿cómo lograron entonces una vinculación, una inteligencia para adelantar un proyecto que fue una gesta histórica también? La recolección de documentos que fueron fundamentales para ese proyecto alternativo. Tenemos que mencionar inmediatamente la figura del padre Rufo. El padre Rufo va a ser fundamental en el estímulo de esa primera tarea de afirmación puertorriqueña, en esa primera gran épica de la afirmación puertorriqueña, que comienza con la ida a Europa de tres individuos que van a ser fundamentales en nuestra historia, que son José Julián Acosta, Valdoriotti de Castro y Segundo Ruiz Belvis. Y la llegada de Tapia, después de los incidentes políticos que motivan su exilio, cuando les toca la puerta a José Julián y a Román, él le dice, ¿saben qué? Vengo a vivir con ustedes. No, o sea, no tengo dónde vivir, no tengo dónde dormir. Y José Julián, que había sido su hermano desde la infancia, ¿no? Y Valdoriotti también, pues le dicen, ven, quédate con nosotros, ¿no? No le podemos decir a nadie que tú estás aquí porque a nosotros nos está pagando padre Rufo nuestra habitación y nuestros estudios. Quédate en una esquinita, ¿no? Y desde esa esquinita en la que él se queda, en el apartamento contiguo estaba Segundo Ruiz con otros compañeros de Puerto Rico, forman
no solamente un grupo de recapitulación histórica de los documentos, como tú señalas la biblioteca histórica, sino forman una conciencia, la conciencia de una necesidad de afirmación. Tenemos que construir un libro que defina y rescate lo que nosotros somos. Y se lanzan a las bibliotecas españolas a buscar todos los documentos que dicen Puerto Rico. ¿Qué fuerza es la que impulsa a esa gente a hacer eso? Si no es una insobornable identidad. Porque pudieron no haberlo hecho. Pudieron haberse quedado como españoles y Segundo Ruiz, pues como un revolucionario. Valdoriotti sabemos que era un reformista, igual que José Julián, que eran liberales reformistas. Pudieron haber no hecho esto. Pudieron haberse conformado con unas reformas cosméticas, pero no. Dijeron, vamos a construir una biblioteca histórica que sea el primer monumento a la puertorriqueñidad, que eso es lo que muy poca gente conoce y muy poca gente acepta, ¿no? A la idea de la misma biblioteca histórica cubana que se había publicado unos años antes por los intelectuales cubanos que estaban compartiendo con ellos en las tertulias, ¿no? Ellos dicen, si los cubanos lo hacen, nosotros lo tenemos que hacer. Y ese libro es, yo creo que es el libro más importante del siglo XIX. Es fundacional. Porque es un libro fundacional. Yo no concibo otro libro más importante que ese en toda nuestra historia decimonónica. La biblioteca histórica es el origen, es el fundamento, es la razón de una puertorriqueñidad. Y por eso es que ese libro es tan precioso y tan importante. Y le dedico bastantes páginas a ese proceso, ¿no? Mencionaste un nombre que me parece que es importante subrayarlo, recordarlo. Y una figura en nuestra historia a la que hay que hacerle justicia, que es el padre Rufo Manuel Fernández. Ya lo creo que sí. Autonomista gallego, sí. Exiliado. Bueno, es el hombre que crea las bases para la educación clave, porque es el que va a proponer el desarrollo de una de nuestras primeras, si no nuestra primera universidad, porque hubo eso antecedentes, ¿verdad? El Colegio Central y todo. Pero el proyecto del Colegio Central era clave. Además, es la persona que funda precisamente en el Seminario Conciliar el primer laboratorio de química y de física. Claro que sí. Así que era un religioso fuera de serie y obviamente hay que reconocerlo porque fue un promotor, un educador que caló hondo en muchas de fue de esos pocos españoles excepcionales que tú puedes mencionar como españoles generosos y conscientes de cuál era nuestra realidad. Muy distinto, obviamente, a los españoles políticos que ocuparon los cargos con los que se administró la colonia en el siglo XIX. Pero don Rufo caló tan hondo en esta generación de patriotas, en esta generación de hijos de los doceañistas, ¿no? Que Tapia constantemente se lamentaba no haber podido ser su estudiante por no haber tenido el dinero para poder pagarle al maestro Rufo. Sin embargo, el maestro Rufo sí siempre reconoció en Tapia el talento y la dedicación que este muchachito, porque era un muchachito entonces, le dedicaba a los asuntos culturales. Pero la figura yo creo que más interesante de todo ese grupo va a ser José Julián Acosta. Un sabio. Era un genio. Sumamente amplio. Y la combinación de José Julián Acosta con Román Valdoriotti de Castro ha sido completamente subvalorada por los historiadores contemporáneos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se asoció Valdoriotti a lo que hoy es el Partido Popular y se asocia a José Julián con la petición de una reforma. Oye, esa gente se quedó aquí peleando con el imperio, se quedó aquí enseñando a los puertorriqueños todo lo que sabían. Esa gente fue perseguida, esa gente fue arrestada, esa gente fue torturada en las cárceles. Digo, no tenemos nada que quejarnos de Betances, ¿no? Obviamente Betances es el padre de la patria en muchísimos otros aspectos, pero esta gente luchó en la misma tesitura y en el mismo coraje con que luchó nuestro maestro Betances y el mismo Segundo, ¿no? Y esa gente, y junto con Tapia y junto con otros puertorriqueños, constituyeron la médula de lo que va a ser la lucha por esa independencia de criterio, no solamente independencia política, de ejercer la independencia de criterio de la puertorriqueñidad versus los medios de comunicación que estaban todos dominados por España, ¿no? Yo creo que hay que hacer muchos reconocimientos históricos y yo he hecho algunos en este libro porque pues me parece que son urgentes y son necesarios.
Uno de los grandes maestros de la historiografía contemporánea que murió hará como 2 años, Eric Hobsbawm, destacó en su monumental texto sobre lo que llamó el siglo XX El siglo corto, XX, sí. que la función principal de un historiador es recordar lo que otros olvidan. Eso es así. Pero en vez de erigir al historiador en juez de la historia, él lo que plantea es que el historiador, su función principal es explicar. Y ahí yo creo que en la historiografía nuestra hay muchos jueces, hay mucha eliminación de todo aquello que no coincide con lo que yo Claro. entiendo que es la historia ideal. Entonces estamos perdiendo la complejidad, los matices de la El historia, análisis. que es el elemento de justicia que tú estás reclamando con figuras, pues que ocuparon otros espacios, pero que eran espacios alternativos en procesos muy Y complejos, que eran espacios muy muy necesarios y que es complejos un poco y muy gratuito de fluidos. nosotros juzgarlos después de 100 y pico de años, sentarnos a evaluar que por qué no hicieron tal o cual cosa, ¿no? Y yo creo que no se puede ser tan injusto, ¿no? Tú le dedicas también un espacio que me parece muy justo a una posición muy adelantada en su época, que fueron sus primeros escritos feministas. Y eso es algo que tampoco se destaca, ¿verdad? Tapia como que lo ponen en una gaveta, cierran la gaveta y una gaveta muy pequeña y los gigantes no caben en gaveta. No. ¿Qué podemos, cómo podemos, y tú lo argumentas muy bien en el texto, el valor de esos primeros estudios feministas? Mira, siempre se dice, ah, bueno, Tapia fue el primer feminista porque escribió un artículo sobre la mujer. No, no solamente escribió un artículo, escribió páginas, 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 páginas. Obras de teatro, novelas, donde la mujer y sus derechos eran exaltados de manera continua. Y lo hizo desde muy joven, desde que ocupó las primeras páginas de la Guirnalda en el año 1856. Ya está hablando de la necesidad de la mujer educarse, de la necesidad de la mujer participar en los procesos políticos y en los procesos sociales. Y lo hacía incluso hasta con una columna de sátira que se llamaba La Tertulia y el Velador, donde ponía a todos los personajes de estas mujeres frívolas a discutir y a confrontarse con mujeres inteligentes y con mujeres capaces, ¿no? Y esta confrontación entre mujeres, pues despertaba en la mujer, oye, yo no quiero ser como la frívola, yo no voy a buscar una revista para ver las modas, yo quiero saber de matemáticas, yo quiero saber de leyes, yo quiero saber de literatura, ¿no? Y entonces, desde ese momento de su juventud, el feminismo se convierte en un faro de su ideología. El feminismo, la abolición de la esclavitud, o sea, Tapia escoge una serie de causas que son fundamentales en su momento y se entrega a ellas con toda la pasión romántica que te puedas imaginar, ¿no? O sea, no fue un hombre que tocó los aspectos de la literatura gratuita o fácilmente, ¿no? Usó la literatura, él usó la literatura para expresar todo el dolor que sentía por estas grandes injusticias humanas nuestras, ¿no? La esclavitud y la prohibición de educación de la mujer, ¿no? Y la necesidad sobre todo de una universidad y de cómo esa universidad, él es el primero que establece la necesidad de una universidad para Puerto Rico, después de haber visto la debacle del Colegio Central, y escribe estos tres artículos maravillosos que Corchado los explica y los analiza después, más tarde, con otros artículos más. O sea, Tapia estimula esa discusión, vamos a crear una universidad en Puerto Rico tan temprano como 1860, 1861. Entonces, caramba, este tipo estaba bien adelantado. El exilio es otro tema en la biografía de Alejandro Tapia y Rivera, que trabaja de manera muy detallada, muy panorámica y muy explicativa. Y hay un segundo exilio, que es el correspondiente a Periodo Cuba. cubano. Y en este nuevo exilio son otras condiciones históricas, son otras condiciones políticas, y no solamente se da en un contexto muy particular, sino que también aquí se establecen unos vínculos con el socialismo cubano, Correcto. y tú destacas también el acercamiento a la filosofía hegeliana, ¿verdad? Y lo vinculas también a una obra muy importante del 62, que fue El bardo El de bardo de Guamaní. Guamaní.
Así que coméntanos un poco sobre este segundo exilio de Tapia. Claro que sí, pues mira, impulsado por la necesidad económica, por la necesidad de mantener a su señora madre, que ya estaba muy enferma, y a su hermanita, que ya estaba en edad casadera, pues le ofrecen un trabajo de contable en la fábrica de cigarros Susini, en La Habana, que era la fábrica de cigarros más importante, ¿no? Y él se marcha a La Habana y desde La Habana hace varios viajes a Estados Unidos, a Europa. Pero más que nada entra en contacto con toda la intelectualidad cubana, publica varias cosas en los periódicos cubanos y se asocia a la redacción de un periódico que va a ser fundamental en la historia de Cuba, que es el periódico El Siglo, que es el periódico donde nacen los primeros reformistas y los primeros abolicionistas cubanos, donde se expresaban, ¿no? Y los cubanos pues tenían una idea de la abolición que era bastante diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros aspirábamos por la abolición con indemnización o sin ella, ¿no? Los cubanos siempre estaban pensando, oye, si yo te entrego mis esclavos, ¿cuánto me vas a pagar, ¿no? Y todas esas confrontaciones ideológicas pues se dan en Tapia y se dan en los escritos de Tapia de maneras muy interesantes y sobre todo de maneras muy reveladoras de esa resistencia a ser rabo de ratón, ¿no? No, yo no quiero ser rabo de ratón, yo quiero ser cabeza de león. El problema es que la situación en Cuba es mucho más complicada que la de aquí, no solamente porque hay mucha más gente, sino porque hay muchas divisiones ideológicas, está la censura muy presente, o sea, el gobierno español estaba explotando la provincia cubana como le daba la gana. Y aún así estaba luchando Cuba por su independencia desde los años 60 o 70, ¿no? Así que Tapia va a asumir este exilio como una experiencia de pausa, de meditación, de reflexión. Él está 9 años en Cuba. Y en esos 9 años no deja de mantener comunicación con compañeros como Betances, se escribe con Betances, se escribe con José Julián, y seguía publicando cosas en los periódicos puertorriqueños. Pero su actividad se va a ver minada, su actividad militante se va a ver minada por la necesidad económica. Y entonces, una vez se tiene que ir de esta fábrica de cigarros, monta su propio negocio de vender libros universitarios, ¿no? Y se convierte como una especie de liazón o de vínculo entre los reformistas puertorriqueños y los reformistas cubanos. Ese va a ser un papel muy importante que Tapia va a asumir en ese momento. Y ese acercamiento ideológico al pensamiento socialista Oye, eso y es y a la interesantísimo. filosofía hegeliana, Eso es en cuestión interesantísimo de las porque Hegel va a contradicciones. constituir el basamento ideológico cultural de Tapia. ¿Qué era lo que aspiraba Hegel? Hegel aspiraba al ideal absoluto de la belleza, al ideal absoluto de la razón, al ideal absoluto de que todo en la vida tenía que tener un ideal supremo y por ese ideal supremo luchar. Y ese ideal supremo pues se categorizaba en cierta forma, pues la filosofía, la poesía, la lógica, el teatro, todo eso. Pero Tapia empieza a tener polémicas con aquellas personas que entienden que la cultura o la literatura era una manifestación pues muy explayada del corazón romántico. Y Tapia dice, no, vamos a organizarnos, ¿no? Existe una cosa que se llama la crítica, que es el ejercicio del criterio, ¿no? Así que vamos a empezar a ejercer criterios sobre estas cosas. Y sobre todo, ¿qué criterio vamos a ejercer en una sociedad que tiene todo su capitalismo naciente? Pues mira, vamos a empezar a hablar de socialismo, vamos a empezar a hablar de igualdad, vamos a empezar a hablar de las luchas obreras. Tapia fue siempre un socialista en el fondo, ¿no? Es un individuo que siempre colaboró con la formación de grupos de artesanos, con la militancia de los artesanos en favor de sus derechos laborales. O sea, en ese sentido, pues, toda esa conciencia la viene a adquirir en Cuba. Otro elemento vinculado a esta experiencia es cuando finaliza esa etapa, después de esos 9 años que acabas de mencionar, regresa a Puerto Rico y tú vinculas la experiencia de ese regreso a el viaje a Europa que comparte con los delegados de la Junta Ah, Informativa. O sea importantísimo. que también es una persona que está en los lugares El lugar en que hay correcto en que el momento estar, correcto. en los lugares en que hay que estar. Y obviamente esto no solamente fortalece su espíritu abolicionista, sino que también le permite abogar, influir, compartir con esos delegados a la Junta Informativa de Reforma. ¿Qué nos puedes decir sobre esa experiencia? Mira, la experiencia de la Junta Informativa de Reformas es fundamental en la historia puertorriqueña. Es la primera vez que de manera presencial Puerto Rico llega a las Cortes de España y dice, señores, tenemos que hablar, ¿no? Lo que pasa es que esa experiencia, como se da en el álgido combatir del abolicionismo cubano y del reformismo cubano, pues el reformismo cubano asume el protagonismo de las discusiones de la Junta Informativa, ¿no?
y los diputados españoles pues se concentran más en lo que sucede en Cuba que en lo que sucede en Puerto Rico. Y entonces pues los puertorriqueños no les queda más remedio que cuando a ti te están ignorando pegar un grito, ¿no? Y entonces el grito lo pega Segundo. Segundo se para enfrente a las Cortes de Madrid y dice: señores, nosotros queremos la abolición de la esclavitud ahora. O sea, no es mañana, no es pasado, es ahora y sin indemnización. Y los cubanos brincaron para arriba, ¿no? ¿Y quién estaba al lado de Segundo? José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones. Tapia estaba en la puerta con Francisco Pastrana, representando la cultura puertorriqueña. Francisco Pastrana, uno de los más importantes poetas puertorriqueños del 19, y estaba Valdoriotti desde la exposición en París hablando, y estaba Betances desde París escribiendo. O sea, esa petición de 1866 es nuestro primer grito de libertad. Mucha gente dice, no, que fue Lares. No, no, no. Miren el grito que pegó esta gente en 1866, 2 años antes, ante las Cortes de Madrid. ¿Qué pasa después de esas cortes? Todos son perseguidos. A José Julián lo persiguen, Segundo se tiene que ir para Chile, Tapia se esconde en España porque lo amenazan con matarlo, que si regresa a Puerto Rico lo iban a limpiar el pico. Francisco Mariano Quiñones le incautan las tierras, a José Julián Acosta le cierran la imprenta. O sea, esta gente se jugó la vida por ir a España a decir, basta, basta de esta opresión, siéntense a negociar. O sea, que es un proceso bien interesante. La historia del siglo XIX, yo digo que a veces es hasta más interesante que la del XX, porque la historia del siglo XX está llena de chismes. Pero esta gente peleaba de verdad y se jugaba la vida en esas peleas. Ojalá y tuviésemos ese ejemplo hoy en día. A mí me parece que una de las principales aportaciones que tú haces en este texto monumental es ir delineando y precisando la complejidad del pensamiento tapiano. Bien. Hemos mencionado ese acercamiento a principios del socialismo, hemos mencionado también su compromiso con el abolicionismo, su comprensión de la dialéctica hegeliana, pero también tú destacas más adelante su acercamiento a la filosofía krausista, claro, que fue también compartida por Eugenio María de Hostos, y algo muy importante que es el espiritismo. Oh, ese es fundamental. Yo creo que es un cuadro sobre la riqueza y la complejidad del entendimiento de la realidad de un ser tan excepcional, claro, como Tapia. Empezando por el krausismo. El krausismo era profundamente liberador. El krausismo abogaba por esa liberación del alma, por esa liberación del espíritu y por ese espíritu de que la educación era fundamental para poder progresar en la vida, ¿no? No solamente la educación cultural o la educación, sino la educación ideológica. ¿Qué hacemos con nuestras ideas? ¿Cómo hacemos que esas ideas sean de beneficio para la sociedad? El krausismo fue una de las ideas más interesantes del siglo XIX. Y si lo parejas o lo igualas al espiritismo, que era una idea liberadora, una doctrina filosófica muy liberadora, que te enfrentaba directamente con el catolicismo reinante, pero te daba la opción de no tener que depender de dogmas, de no tener que depender de intermediarios, de no tener que depender de templos. Tapia va a ser un cristiano interesante, ¿no? Tapia va a ver en la figura de Jesús una figura poética de muchísimo valor a nivel espiritual, pero Tapia va a coquetear con el protestantismo, ¿ok? Y Tapia no solamente va a coquetear con el protestantismo, va también a ser un militante espiritista. Desde sus primeros escritos, él establece esa existencia de dos mundos, el mundo de los muertos, podríamos llamarle, pues no sabemos si ellos están más vivos que nosotros, del mundo de los ya fallecidos con nuestro mundo, ¿no? Y Tapia tiene cerca de 12 o 13 obras donde él expone clara y abiertamente su afiliación a esas teorías reencarnacionistas de Allan Kardec, a la idea de la purificación del alma y del espíritu, y sobre todo a la purificación del espíritu por la fuerza del amor. No nos podemos olvidar de esa fuerza tan poderosa, sí, en los individuos, ¿no? De cómo el amor te hace concebir ideas, te hace luchar por ideas que son en el fondo socialistas. No hay cosa más socialista que el amor, o que el mismo espiritismo que promueve el amor más allá de la vida, ¿no?
En ese contexto de ese choque violento y complejo con las ideas dogmáticas y dominantes de la Iglesia Católica, pilar clave de la relación política con España y del colonialismo español, y por otro lado, todas estas visiones liberadoras que acabamos de comentar, Tapias se acerca dándole un nuevo giro también a conceptos que el mundo católico había encuadrado en términos de el matrimonio y la familia. Y matrimonio y familia dentro de una visión, y obviamente Tapia rompe con esa visión y le da un espacio mucho más, ¿cómo podríamos plantearlo? Mucho más liberador para los Absolutamente, individuos. absolutamente. Aun cuando Tapia se casó con una sola mujer toda la vida, además de haber sido un hombre de muchos amores, pero sí Tapia establecía muy claramente que el matrimonio tenía que ser igualitario. Igualitario no solamente en el sentido de los derechos, sino en el sentido de las contribuciones que se llevan al matrimonio. La lucha por una familia tenía que ser igualitaria. Y su mejor ejemplo de esto es La parte del león, su obra de teatro en la que él establece la condena de por qué al hombre se le acepta sus infidelidades, por qué el hombre puede ser infiel y la mujer, cuando simplemente se asoma una pequeña duda, ya hay que mandarla a matar y degollar en medio de la plaza, ¿no? Y es una de las cosas más interesantes que promueve Tapia, ese sentido de igualdad entre la pareja del matrimonio, entre el sentido de familia, de cómo se protege la familia, porque a la misma vez para proteger la familia necesitas proteger el derecho individual. Y en eso pues es una característica muy romántica, ¿no? Tapia nunca dejará de ser romántico, aunque él a veces reniega de eso, pero nunca dejará de serlo, ¿no? O sea que la familia, el matrimonio van a constituir una columna igualitaria. Tenemos que ser iguales para poder progresar como familia. Él se casa con una mujer maravillosa, que es Rosario Díaz Espiau, que fue el amor de su vida, ¿no? Él dice que él la viene encontrando de varias vidas anteriores, ¿no? Lo dice en varios de sus textos. Y era una mujer de una conciencia feminista poderosa, ¿no? Era una mujer de avanzada, era una mujer, además de preciosa, era mucho más joven que él. Él ya era un viejo cuando se casó, ya tendría unos 40 y pico de años, ¿no? Ella tenía apenas 20 y pico, tenía una diferencia grande de edad. Pero esa mujer lo amó profundamente, profundamente. Y los testimonios de la abnegación de ella a la obra de su marido, a los cuatro hijos que tuvieron, o sea, son verdaderamente conmovedores. Volvamos un poco a ese aspecto de la filosofía krausista y el compromiso con la liberación que representa la educación, la formación. Y en otro de los capítulos tú enfatizas lo que tiene que ver con lo que llamaste el apostolado literario, pero además a lo que llamaste la creación de centros de instrucción, Oh, que fundamental. para él, y en ese sentido siendo sumamente consecuente, el desarrollo de instituciones educativas liberadoras era fundamental, pero por otro lado, sin desvincularse de eso que tú, repito, llamaste el apostolado literario. Bueno, el apostolado literario encuentra su más alto punto de expresión con la creación del Ateneo puertorriqueño. En 1876 es Tapia quien estimula, ya lo venía estimulando desde el 1856, lo que pasa es que se lo censura el Estado, pero él vuelve otra vez en 1876 y le propone a una serie de amigos, a José Julián, a Francisco de Paula Acuña, a Manuel Saburo, miren señores, tenemos que hacer un Ateneo, tenemos que hacer una universidad nueva, tenemos que crear un centro educativo para los jóvenes de este país que están carentes de todo, ¿no? Hasta de una biblioteca pública, que no existía en San Juan antes de 1876. Así que se crea este Ateneo puertorriqueño con esa mentalidad de la urgencia de una educación. Y posterior a la creación del Ateneo, dentro del mismo Ateneo, Alejandro Tapia crea el Conservatorio de Arte Dramático, se crean cátedras de crítica, cátedras de filología, cátedras de francés. O sea, Tapia va a ser el motor
de ese Ateneo puertorriqueño. Por ahí se dice que el fundador del Ateneo fue Manuel de Saburo, hemos descubierto que no. Los documentos son muy claros de que todo fue una iniciativa de Tapia, y la ingratitud de la historia, como dice mi socio Quiles, pues obviamente le ocultó ese privilegio de llevar la corona del fundador y creador del Ateneo puertorriqueño. Posteriormente a eso, crea la Sociedad de Concierto, crea diferentes grupos de educación musical, se asocia a varios intelectuales para crear centros de instrucción. O sea, fue un individuo que entendió que la única manera de lograr un desarrollo total de la civilización es a través de la educación. Y eso fue un principio krausista muy claro. ¿Por qué en el aspecto, en el capítulo que habla sobre la fundación del Ateneo, subraya que fue un proceso accidentado? Oh, sí. Y destacas también que hubo diferencias de visión desde la perspectiva generacional. Absolutamente. Choque que son inevitables en todas las en instituciones. Todas las instituciones. Va que en el Ateneo se hacen más patentes, ¿no? Desde sus orígenes en 1876 hasta ahorita, hasta el 2016, el Ateneo siempre ha sido un campo de batalla. Y ha sido un campo de batalla sangriento, cruel, terrible, donde pues las ideas, si bien se respetan, pero se combaten. Y se combaten desde las maneras más sublimes hasta las más traperas, ¿no? O sea, en el Ateneo ha habido burrunazos, como decimos, ¿no? Yo he dado algunos. Eso te lo cuento otro día. Pero la cosa es que el Ateneo siempre fue un espacio que se propuso como un espacio de afirmación nacional, de afirmación puertorriqueña. Pero en el proceso de la fundación del Ateneo hubo ateneístas que necesitaron la aprobación del gobierno español, cosa que a Tapia le molestaba muchísimo y a José Julián. ¿Por qué tenemos nosotros que pedirle permiso a los españoles para hacer un Ateneo? No, porque no queremos que los españoles nos condenen, nos censuren, nos persigan. Pues que nos persigan si nos van a perseguir, dice José Julián Acosta y dice Tapia, ¿no? Y eso empezó a crear roces. Y el primero que crea esos roces, pues lamentablemente es don Manuel El Saburo, quien se arroga a la autoridad de dirigir al Ateneo por debajo de la mesa, y se va y se hace varios pactos con los grupos incondicionales españoles. Y en la misma reunión de fundación del Ateneo, teníamos colados en esa fundación a más de 8 soldados y como a más de 15 funcionarios del gobierno español. ¿A qué fueron ellos allí? Si no fue a espiar que en este lugar que ustedes están diciendo que va a ser cultural, no se va a hablar de separatismo. Y no se va a coser en este Ateneo la semilla de una separación de Puerto Rico con España, ¿no? Así que desde ese primer inicio nos estamos cayendo a tiro. Y desde siempre, pues el Ateneo siempre ha estado en oposición de varias tendencias. Por ejemplo, hasta hace poco eran los betancinos con los ostosianos, después los nacionalistas contra los posmodernos. Y siempre, como el Ateneo tiene esa facultad de ser tribuna libre, de que allí se acepta cualquier tipo de ideología después que sea respetuosamente expresada, que también a veces ha sido irrespetuosamente, pero bueno, después que se haya expresado esa ideología, pues hay siempre espacio para la oposición. Lo que no ha sido bueno ha sido la convivencia, que ese es muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos convivir betancinos con ostosianos? ¿Cómo podemos vivir nacionalistas con posmodernos, ¿no? Eso es complicado. Y en el siglo XIX, reformistas con incondicionales, después autonomistas con federalistas. ¿Sabes? Fue un gran problema y siempre lo ha sido. Otro tema que elaboras y que es muy cercano a ti. Digo, perdóname, sí. No quiere decir esto que el Ateneo no sea el faro de la intelectualidad puertorriqueña. Y lo ha sido y lo seguirá siendo precisamente por eso. Porque es ahí donde se dan en el Ateneo. Por la diversidad y la libertad. Por la diversidad y la libertad. Digo, quería hacer esa aclaración, no se piense que el Ateneo es un... No, yo estoy muy consciente de... es un revolú de gente peleando, ¿no? De esa razón, no lo es. Otro tema que me parece que es muy cercano a ti, que lo has trabajado y lo incorporas de una manera muy... muy elaborada, porque obviamente le has dedicado muchos años a esto, es la importancia de la revista La Azucena. Porque al ser una revista clave de ese pensamiento decimonónico, vinculada a la obra de Alejandro Tapia, pues obviamente lo trasciende
Y tú has sido uno de los principales investigadores de la Azucena. Y recuerdo unos años atrás Que una la traemos aquí, publicación sí. espectacular que fue también producto de otra entrevista en Paliqueando, que es otro Sí. programa fraterno. Pero vamos a hablar del tema de la revista La Azucena. La Azucena es la revista literaria y cultural más importante del siglo XIX. Eso no tiene discusión y todos los estudiosos estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Azucena es el espacio de inicio de todas las grandes ideas culturales y todas las ideas nacionales. ¿Ok? No nos podemos olvidar de eso. Es la Azucena donde sale la primera idea de la construcción del Ateneo, de la fundación del Ateneo. Es la Azucena la que crea las primeras polémicas sobre la calidad de la poesía puertorriqueña versus la calidad de la poesía española. Es la Azucena el organismo crítico más severo de lo que se presentaba en los escenarios. Sus columnas se prestaron para todo tipo de discusión ideológica, cultural, literaria. O sea, no hay una revista más importante que esa. ¿Y quién la dirigía? Nuestro maestro. Algo que destaca también es ese, tú le llamas el nuevo viaje a España y lo vinculas también a la publicación de Póstumo y Enardo y Rosael y la leyenda de los 20 años. ¿Cuál fue la importancia que se le adscribe en este contexto biográfico, ese tránsito de vida a ese nuevo viaje a España? Tapia tiene que viajar para refrescar sus ideas continuamente. El vivir en San Juan lo encierra, lo constriñe, ¿no? Él siempre se pasaba quejando de que se sentía apretado entre Tenemos las que abrirnos murallas al de San mundo Juan. todo, sí. Claro, y no pienses que San Juan tiene las murallas que tenía ahora, tenía muchas más, y Sí, eran más sí, altas, sí, ¿no? sí. Lo que creaba problemas de higiene, problemas de pestilencia, problemas de todo. Y Tapia se siente que vive como un ratoncito en una jaula, ¿no? Y le dice continuamente a su esposa, a Rosario, mira, vamos a hacer un viaje, vamos a salir, yo quiero ver el mundo, yo quiero. Y finalmente logra una oportunidad que se le da al recibir la herencia de la muerte de su padre, me voy para España. Y se pasa en España cerca de un año, año y pico, y allí pues escribe su más importante novela, que es Póstumo el Transmigrado, ¿no? Exacto. Y escribe otras novelas menores y entra en contacto con individuos como Rafael María de Labra y vuelve otra vez a reiniciar. Ese viaje lo inyecta de nuevas energías, ¿no? Y ese viaje es bien importante, es muy, le toca muy hondo en su personalidad porque le da un nuevo aire, un nuevo impulso a una personalidad que ya se sentía un poco cansada y que está envejeciendo también. Otro tema que trabajas con mucho entusiasmo y con mucha atención es el tema de, no solamente el tema del teatro, sino de la novela social, que es fundamental en su obra. Ahí Claro. destaca obras como Vasco Núñez de Vasco Balboa, Camoens y Cofresí. Núñez. Cofresí sobre todo porque es una novela de la tierra, es una novela realista, es una novela casi, tiene algunas escenas naturalistas por la descripción de los sucesos, ¿no? Además de ser una novela de aventuras, utiliza un personaje del pueblo. Un personaje que en este momento en que le está escribiendo Cofresí, 1878, por ahí, estamos hablando de un personaje del que todavía había gente que se acordaba. Porque Cofresí fue fusilado en el 25, o sea que familia tendría, ¿no? Y la gente recordaba sus hazañas y las luchas de Cofresí contra los imperialistas españoles que se llevaban el dinero de acá. Y esa cosa de Robin Hood, ¿no? Del que roba para darle a los pobres. Y Tapia aprovecha esa coyuntura popular para crearlo por primera vez un personaje puertorriqueño de arriba abajo. En unas circunstancias puertorriqueñas de lucha y de combate, ¿no? Yo creo que, y obviamente, pues su vinculación al teatro histórico como un teatro de afirmación en Vasco Núñez de Balboa, en Bernardo de Palissy, todas esas obras que acuden a la historia para encontrar explicaciones del presente. Tenemos que ver esas obras como metáforas. Vasco Núñez de Balboa es una metáfora maravillosa de lo que es la España de acá contra la España de allá, ¿no? O sea que todo ese proceso, lo que yo llamo los viajes. La visión del mar, ¿no? Del mar como espacio de diferenciación, como espacio de separación, va a ser bien interesante en ese proceso de Tapia. El texto cierra con una reflexión en torno a la crítica tapiana al presente. Sí. ¿Cómo tú explicas, cómo tú compartes esa visión luego de haber reflexionado
nuevamente y con esta profundidad sobre la vida y la obra de Tapia. Tuve que ser severo en ese juicio, Jaime, porque a mí me molesta mucho que la crítica posmoderna, particularmente la crítica posmoderna presente, que nos proviene a veces de la misma Universidad de Puerto Rico, pretende encajonar a Tapia en estas imposturas posmodernas, en estas palabrerías que en el fondo no nos dicen absolutamente nada. Yo soy partidario de la sociología de la literatura. La literatura no se puede explicar si tú no explicas a los autores, a los autores que la crean. Digo, la puedes analizar desde el punto de vista formal, estructural, lo que sea, pero la literatura es un ente vivo y los entes vivos dependen de sus sentimientos, de sus emociones, de sus experiencias y la relación de esas experiencias con el mundo que les rodea. No puedes tomar los libros o las obras de teatro como hechos aislados, ¿no? Y mucha de la crítica de los últimos 10 o 12 años que se ha hecho sobre las obras de Tapia encajan en esta cosa posmoderna, esta semiología, semiótica, que puede ser muy entretenida para alguna gente, pero para el pueblo no la entiende. Y tú estás escribiendo para gente que no son doctores en semiología ni en semiótica. Yo no escribí esta biografía para que la leyeran 3 o 4 gatos de una universidad. La escribí para que la leyera el pueblo, porque esta es la historia de uno de nuestros orígenes, ¿no? ¿Y cómo lo voy a explicar si no lo explico desde la emoción de sentirse puertorriqueño? Yo no tengo la misión de enajenar a Tapia del entendimiento popular. Mi misión es llevar a Tapia al entendimiento popular. Esa es la tarea de un intelectual, esa es la tarea de un escritor, esa es la tarea de un académico, Jaime. Porque los académicos se entretienen mucho con palabrejas. ¿Y a dónde nos han llevado esas palabrejas? No, y no podemos negar la historia y no podemos negar las acciones de los individuos dentro de la historia. Dentro de la historia, podemos claro, estar y claro. diferir en términos de lo que significó la acción o la omisión de un individuo en su momento histórico. Totalmente. Pero no de acuerdo. Podemos negar la historia ni la realidad de la acción de los individuos sobre ella. Yo creo que esta obra debe ser lectura obligada para todos los que nos están oyendo en esta ocasión y todos los que participan de la red de Utopística, pero Roberto no se ha quedado en la publicación de las 994 páginas. Ya nos tiene acostumbrado de que hay parte 2 y parte 3 y parte 4. Sí. Y en este caso, la parte 2 van a ser las jornadas tapianas. Correcto. Que son una gran fiesta y un gran reconocimiento y un profundo agradecimiento a la obra de Tapia, este primer puertorriqueño. ¿En qué va a consistir esta próxima jornada tapiana? Mira, las próximas jornadas tapianas ya han comenzado, de hecho, conmemoran los 120 años del natalicio del maestro y constituye desde la presentación de obras teatrales, la presentación del libro, y va a culminar en una actividad conjunta entre el Centro de Estudios Avanzados y el Ateneo Puertorriqueño, donde vamos a traer a los más importantes intelectuales puertorriqueños a que nos hablen de Tapia, de sus últimas investigaciones, de cuáles son sus análisis. Y esto va a ser en noviembre 10, 11 y 12 en el Centro de Estudios Avanzados, en su aula magna y en algunos salones de allá. Y estamos invitando a todo el mundo que participe de esa conferencia. Eso es abierto al público. Y van a estar acompañadas de presentaciones teatrales en el Teatro del Ateneo. Así que ya hemos presentado La Cuarterona, hemos presentado Póstumo, hemos presentado La Leyenda de los 20 años. O sea, ya ha habido unas presentaciones y vamos a tener una gran exposición en el Museo del Municipio de San Juan, en el primer piso del Ayuntamiento, donde vamos a presentar memorabilia del maestro, las portadas de sus libros, documentos, cuadros. Así que va a ser una fiesta de verdad en honor al maestro, que muy merecida que se la tiene. Eso es así. Pero no podemos cerrar sin hacerte otra pregunta sobre otro espacio que tú ocupas rápidamente, y en ese sentido me estoy refiriendo a tus acercamientos recientes al cine. Sí, sí. Al cine puertorriqueño. Hablamos de ese el retomar el cine. Claro, vale que sí, no son tan recientes, vengo trabajando en el cine desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, pero particularmente he hecho dos proyectos con la WIPR para la división del proyecto dramático Lucy Buscana, que dirige Benito de Jesús, y he sido llamado a colaborar con él con la redacción de los guiones de La Llamarada y de Bienvenido Don Goyito, y también he asumido la dirección artística de la película, ¿no?
La Llamarada, pues si la han visto, es un proyecto maravilloso, es una de las mejores películas que se ha hecho en este país. Yo diría que es la mejor, pero no quiero ser pretencioso, pero no la mejor porque yo la haya hecho, sino la mejor por lo que vemos de la película. Y nosotros necesitamos un cine que nos defina, necesitamos un cine que hable de nosotros, y qué mejor que la novela de La Llamarada de nuestro maestro querido Enrique Laguerre para definir eso que somos en esos momentos de contradicción, en esos momentos de lucha. Otra figura Otra que no ha figura sido muy que bien no ha sido tratada muy por bien la tratada, crítica claro que sí. contemporánea. Si no, la crítica es demasiado exclusivista e injusta, ¿no? Y bienvenido Don Goyito, mi querido maestro también, Manuel Méndez Ballester, Manolo, que nos legó en esa comedia una de las grandes tragedias de nuestro ser, ¿no? La necesidad de, como te decía ahorita, esa contradicción de tengo que complacer al americano porque el americano me da vida, pero en realidad yo no quiero complacer al americano porque yo soy puertorriqueño, ¿no? Y entonces todas esas confluencias estallan en un momento de decisión. ¿Y hacia dónde se va a dirigir y hacia dónde se va a decidir aquel puertorriqueño que se ve empujado contra la esquina a decidir entre una cosa o la otra, como decía el maestro Albizu Campos, yanqui o puertorriqueño, por quién te va a decidir, ¿no? Así que esas dos películas, pues se ha escogido los mejores talentos del país, ha sido grabada con los mejores equipos de la WIPR y con un presupuesto, si bien no mucho, pero razonable, y las vamos a poder estar viendo por el canal, por nuestro canal, que es nuestro canal del gobierno, ¿no? Así que mi experiencia ha sido muy favorable. Me habían pedido tres proyectos, lamentablemente, pues el próximo cambio de gobierno me dejará uno colgando, pero esperamos que en algún momento pues las cosas se puedan volver a retomar. Y además de esas dos películas, hice un documental muy completo sobre la vida de Tapia, que se llama así mismo, Tapia, el primer puertorriqueño, un documental de 2 horas y pico. Y he trabajado otras películas sobre mis propias obras de teatro, que las hemos llevado al cine. Y yo creo que el cine es un género maravilloso para poder acercarnos al pueblo y acercarnos a lo que es nuestra nación, ¿no? El cine es un nuevo lenguaje que hay que aprenderlo y hay que usarlo. Es así. Y además, esta época de transformación tecnológica tan Claro que sí, la acelerada, gente está muy visual. tenemos Sí. a nuestra disposición unos recursos que en el pasado Ni lo soñaban, claro ni que lo sí. soñamos. Roberto, lamentablemente se nos ha Caramba. terminado el tiempo. Te Pero fue un agradezco que placer, hayas de podido verdad, sacar un fue un. tiempo para compartir Para con Utopística, siempre. las amigas y los amigos de Utopística la importancia y los significados renovados de la figura de Alejandro Claro Tapia que y sí. Rivera. Recuerden la invitación a la A la tapiada en jornada noviembre tapiana que 10, 11 y sigue 2. en curso. Y lo que me resta es nuevamente felicitarte por esta publicación y desearte mayores éxitos en los proyectos de cine. Gracias, mil Jaime, como siempre. Y este programa siempre está abierto para compartir proyectos de investigación seria como los que presentamos en el día de hoy. Muy honrado. Amigas y amigos de Utopística, muchas gracias por su sintonía. Los estaremos viendo en nuestro próximo programa.